¿Empezamos o qué? Hay ganita de charla. Yo, desde luego, que sí que la tengo. Y estoy aquí con Ufdog. que vamos a cambiar ya la escenita para que empecéis a vernos estas caras tan guapas que tenemos. Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos. Pasa, familia? Y, y bueno, como siempre digo, es un día de estos que no vengo solo. Hoy vengo con. con. Con alguien, pues siempre vengo con gente que es mucho más guapa que yo, tío. Al final, os voy a tener que decir a todos que vengáis con máscara o algo de eso, porque no puede ser. Hoy vengo con ¿Sale? un vlog. Eh, Un placer que, que estés por aquí y gracias por cederme un ratito de tu tiempo para, esta, pasa, para eh? esta charla. Muchas gracias. A ti, Rey. A ti, Rey. Muchas gracias a ti. Y mover una cena. Es eh, cierto, y mover Pero... una cena. Es eh, por eso, Pero... por culpa de eso, te debo yo una cena a ti, que lo sepas. Chuletón. Me parece bien, me parece bien. <laughs> bueno, muy gracias a ti por llamarme, tío. Estoy así un poco acatarrado, ¿eh? Bueno. Porque no tengo una voz tan de ultratumba. No, nah, no, nah, está bien, está bien. ¿Le escucháis bien, gente? Eh, explicarme cositas, si le escucháis bien, le escucháis mal, eh, para yo acabar de ajustar un poquito volumen. Y si está todo bien, eh, por el otro lado me decís que sí. Entonces ya empezamos con la charleta y empezamos con el qué lo que manín. Fino, perfecto. Bueno, pues mira, yo siempre empiezo de la misma manera, ¿vale? Porque sí. real no, no me gusta, más allá de la presentación que acabo de hacer, no me gusta hablar de ti teniéndote a ti delante, quiero decir. Coño, ¿para qué te voy a presentar yo? Dinos, por favor, quién es UfDoc? Eh, ¿Cuál es tu sino en este mundo? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué, qué haces en mi casa? ¿Cómo has entrado aquí? Sí. <laughs> Hasta la cocina. Claro, claro, casa. claro. Cuéntanos un poquito quién es Ufdoc. Eh, ayer, que sepas que ya puse un poquito en contexto, les pues, le estuve poniendo tu último trabajo, Cabe Canem. Hay un amor para el Neura. Y, y eso, pero cuéntanos un poquito quién es, quién es Ufdoc. Bueno, pues un chaval de un pueblo de Galicia eh, que rapea y pues que lleva rapeando bastante tiempo. Incluso antes de llamarse Udog ya rapeaba y tengo otros curros. Sí, y nada, pues desde hace una temporadilla estamos intentando darle un poquito más de caña, sacar más cositas. Hemos hecho una girita este año con el disco que lanzamos el año pasado, The voice Worldwide. Entonces eso. Y luego pues pues nada, un poco ahí intentando meternos en el music business de alguna, de alguna forma. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Eso, yo eso yo tuve como... el placer de conocerte eh, no sé cuándo fue que fue en enero por ahí eh, no. A Barcelona No, 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 eso fue un tuvo que ser un 3 o un 4 de abril, si no me equivoco. Oh, o sea, pues pensaba que iría más. O oh... estás solo bueno, por no ahí sé. en el chat, igual, igual, igual nos refresca la memoria, Esto, pero yo, yo, yo me, tuve el placer me me de conocerte. Parnabolo, sí. Parnabolo. Eh, tuve el placer de conocerte ahí. Yo no había escuchado nada tuyo. Al final, eh, siempre lo digo, me resulta imposible estar atento a todo. Yo creo que a todo el mundo es imposible, okay. pero yo te descubrí ahí y dije, espérate, espérate, espérate. ¿Y este man de dónde coño sale? Primero... Eh... Porque casi está tocando el foco del escenario. Y, y segunda, porque rapea así de grande y de gordo. O sea, era proporcional lo cómo rapeabas a tu tamaño. Güey. Este chaval es gigante. Es súper alto. Y te lo comenté antes que me, me llevé muy buenas vibras de ese bolo real, pero de todos. A Alex Orellana luchas, no lo había visto en directo tampoco y flipé. Eh, a Twist tampoco, y flipé, a Percles tampoco, y flipé, o sea, flipé fuerte. Al único que había visto de allí como bien y varias veces ya era solo Caos. El, solo, sí. el resto no se había fichado pues, por la lejanía de, de no vivir en Barcelona y no tener esa asiduidad de conciertos más cercana, por decirlo así. Y flipé bastante, la verdad. Y ayer cuando puse el disco por aquí, eh, que sepas que hubo, hubo muy bien, muy buen feedback. 1 de abril dice por ahí fue... El zurdo. para ti para mí. Bueno, mira, ni para ti ni para mí. Bueno, pa pa mí, no. Más para mí. Que más te para ti, mucho más para ti. Claro. <laughs> pensaba que era mucho antes tú. Y, y ya digo, ayer pusimos el trabajito y te digo lo mismo que le, que le dije ayer a la gente. Te, he dicho, te digo lo mismo. Igual un par o tres de temas más me hubiera flipado porque está muy bien redondito. Os recomiendo que escuchéis Cabe Canem, que es el último trabajo que ha sacado este señor, que es muy guay. Y cuéntame un poquito de dónde nace eso, cuánto tiempo te ha durado, o sea, cuánto tiempo has tardado en hacer eso, por qué cabe Canem. Cuéntame un poco. Vale, bueno, lo primero que has dicho ahí, lo del zurdo, un besito para el zurdo. Un besito para el zurdo, que es el mejor. Te tengo que llamar. Estoy gestionando lo de las alas, pero estoy pendiente respuesta. Y después de esto, eh, <laughs> te digo, cabe Canem. Eh... Cabe Canem, mira, viene un poco. Eh... No me acuerdo muy bien cuál de mis colegas, creo que un colega mío que es diseñador que se llama Ángel, un día me dijo como algo de cartel de cuidado con el perro, tal, no sé qué. Y entonces, luego mi colega, el mi colega, el Carlos, el CSG Works, que uh -huh. es también diseñador, fotógrafo, filmmaker y tal. Sí, le tengo fichado, le eh... tengo ficha. Tengo ficha. Oh, ole, ole tú. <laughs> eh, entonces, como que no sé muy bien si fue a raíz de. De, de indagar en ese concepto, localizar el, el concepto de canem que es como el, lo que hay en las casas creo que son romanas, el primer cartel, digamos, de cuidado con el perro, ¿sabes? Existente. Okay. Es decir, el cuidado con el perro actual, eh, un poco más industrializado, más simbología global, ¿sabes? Eh, eh, viene un poco de ese concepto. Entonces, ese es el naming. Eh, y realmente venía un poco, pues como que muchas veces yo no estoy tan presente sabes pero en plan cuidado con el perro sabes en plan a nivel musical plan, igual no estoy tan siempre no estamos tan activos intentamos sacar lo que podemos pero cuando sale pues intentamos que todo esté en mayor o, o menor medida controlado y, Me y tengan con una certeza. calidad mil gracias bueno pues al final es un es como una suma sabes de gente dando ideas, ¿sabes? Porque sin el Carlos o sin la idea del ángel o sin luego yo mantenerlo en la cabeza y seguir dándole una vuelta, ¿sabes? Porque luego también, en concreto, eh, la portada como que la hicimos con IA, queríamos buscarlo, hacerlo con IA, y, y me mola el concepto por un lado de eh, está el, el perro grande, ¿no? Que yo como soy tanto ocho, pues me puedo identificar más con ese perro, y luego se puede sacar como dos interpretaciones, que es la que le doy yo, que es por un lado está el neura ahí, ¿sabes? Que no es, no, no es tan alto como yo, seguro, ¿sabes? Eh, y luego, en segundo lugar, como en plan como los, como los cachorros, ¿sabes? Como el perro, rollo en plan, y cachorritos por ahí. Uh -huh. Entonces, es como un poco la idea. Y luego, pues las rapeadas, tío, el, el, a raíz del, de que el jay sí. con como el disco de The Voice Worldwide... Yo creo que. No sé si le habrá enseñado cosas como por lo bajín y le habrá pasado algunas cosas al Neura antes de que saliesen. O pues el Neura fue a, ra a raíz de cosas que yo he ido sacando antes de sacar el álbum. Uh -huh. Pero como que habló con el jayza nos cruzamos, nos pusimos en contacto y me dijo, oye, me tiró una carpeta, me molaría mucho que te rapeases en algún beat. Y como que fui cuadro después de una etapa de no escribir mucho, y me escribí como no sé, ocho o diez bits, ¿sabes? Eh, y bueno, pues de ahí sale un poco el cabe Canem. Eh, antes me decías que te faltaban temas. Eh, sí, pero te no porque me falten, sino, no, sí, o sí, sea, sí, evidentemente sí. no me faltan, el trabajo es así, en no. fin, ¿no? Sino sí, se me sí. hizo súper cortito. Sí, sí. ¿Sabes? Sí, sí. Y, y muy disfrutón realmente, pero se hizo bien. como súper corto. Ya te lo he dicho antes, no te estoy comiendo nada, ni el culo, ni la polla, ni nada, pero es que escribes <laughs> bien y tienes y, gracias, y, 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 y lo escupes muy guay, cabrón. Y gracias, Entonces, cuando, suel... cuando de golpe hay un trabajito así y solo tiene esos cuatro temitas que creo que dura alrededor de unos 10-11 minutos en total, sí, más o sí, menos, por por hostia, ahí, sí, sí, se sí. hace como súper justito, ¿sabes? Se hace como sí, 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 sí. mierda, tío. Quiero más de esta mierda. Se hace adictivo, ¿sabes? Ese, esa papelina gratuita que te dan. <laughs> sí, ¿sabes? también al, fi al final esos 10 minutos yo creo que te hacen... ¿Sabes? Que no te acabe como a rayar porque es como un... un ¿Sabes? Es como que va como... Un, te lleva un traveling de 10 minutos. Al final tú te vas a pillar el metro y dices, hostia, me, me apetece de repente ponerme... esta movida o tal. ¿Sabes? Como para algo muy puntual que hoy en día también nos podemos mover por eso, ¿sabes? Sí. Al final. Tú... Entonces, como... Tampoco es que esté planteado hiperestratégicamente así, sino, oye, tenía eso también que no he dicho antes, pero por ejemplo, mi colega Naum eh, que fue el que hizo el mix, el máster, eh, algunos arreglos y tal, un amor para él. Eh, pues también, ¿sabes? Me, me sacó de su tiempo, que al final el pibe está produciendo, pues ya, como para Peña Potente, <coughs> es el que, el que produce con Dele Blando. Uh -huh. <coughs> Entonces, quiero decir, eh, el trabajo es un poco así también por la necesidad de. Me apetecía sacar ese curro, ese curro, tío, está grabado, suena fresco, pero es de 2000. De 2021, muchas letras, ¿sabes? Ya, pues, suena muy bien. Pero es que, mm. mira, siempre voy a decir algo que algo que está hecho con buen gusto no tiene tiempo. Bueno, 2021, finales y principios de 2022. Tampoco voy a tirar la quiada. ¿Sabes lo que te digo? Para mí hay cosas que cuando si están bien hechas no tienen tiempo, no tienen una época. Sí, 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 obvio Sabes, bien. entonces, me, me resulta como fácil y normal decirme que me digas que esto pues puede tener tres años, ¿vale? O dos, yeah. dos, tres años, porque lo pienso y digo, joder, es que muchas de las cosas que escucho yo a día de hoy tienen 30. Yeah, yeah, <laughs> y podrían yeah, yeah. Sí, haber salido ayer fresco. y hubieran salido fresquísimas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, sí. por eso te digo que escribes muy bien. ¿Sabes? Y bueno, gracias, aparte, sí. tu delivery es muy guay. El, el, los beats que eliges, entiendo, porque también puedes tener un productor de la hostia detrás, pero podrías tener un gusto pésimo a la hora de elegir beats. ¿Sabes lo que te sí. digo? Y no es el caso tampoco. Tienes una buena sí, elección de beats. Todo sí, ahí me siento muy, muy afortunado, guay. la verdad. La verdad, con la gente con la que he trabajado. Hombre, siempre te manda beats la Peña, cosa que obviamente siempre se agradece porque es trabajo de la gente independientemente uh -huh. de la calidad que tenga o lo que sea, es trabajo y esfuerzo y todos hemos estado ahí, ¿sabes? Y si se puedes dar un feedback entre comillas positivo, ¿sabes? De peña ver, que eso. le he dicho cosas en uh -huh. plan al final pues igual no, no, no te gustaría oír tú cuando entregas algo pero al final es, si has llegado de aquí a aquí en tres meses, pues tío fíjate, en un año llegarás, ¿sabes? Uh -huh. Hay, a mí un ejemplo, tengo varios colegas que son ejemplo de eso, mi colega el, el Love, que esté de, de Coruña en, en plan el pibe sabes con la tecnología es o sea hace dos años era rollo dónde se me guardó esto al descargarlo tal y ahora el pibe está produciendo editando vídeo tal no sé qué no sé cuánto sabes entonces si le metes tiempo y tienes un feedback positivo y vas preguntando a la peña y la peña te da tal pues vas consiguiendo cositas eh, no sé me he ido un poco otra vez yo creo ¿No no, 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 está, 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 está todo bien está todo perfecto, está todo perfecto. Tú vete, vete por los cerros de Úbeda, vete sí, sí, por sí, donde sí. tú quieras. Si yo lo que me interesa es que hable. Ah, bueno, sí, la lección de beats, la lección de bits. Entonces, pues al final, quiero, de beat, sí. quiero decir que, que yo también me siento muy afortunado. Ahí sabes con la peña que, que curro. Siempre, siempre he dicho una cosa, es, yo antes cuando curraba y he sacado música antes, también lo hacíamos en plan, eh, en su momento en Miqueli, luego en el piso que teníamos con otro colega, tal... Entonces, al final siempre he tenido la suerte de, independientemente que te puedas escribir algo, un type beat o lo que sea, por mera creatividad y sí. que el cerebro funcione y no se oxide, siempre he tenido la suerte de poder meterme como al estudio, llamémoslo así, con gente. O en el caso del Jay, eh, ya sabe también un poco mi movida, ¿sabes? En, claro. nivel, en lo que ha sido a nivel boomba. Entonces, un poco, bueno, pues eso, los beats. Un afortunado me siento, por, por resumir. Por no enrollarme. Sí, sí. No, la, la verdad es que es que es que muy guay, muy guay el, el sonido del disco, eh, o sea, bueno, del del EP. Vamos a ver más of este año lo que queda de este año. Vamos a tener alguna cosita más, aunque sea un singlecito más, algún videoclip. Vamos a tener un, algo por ahí. A ver, tengo va a salir como una colabo eh, con un colega en un formato que tiene él, mi colega se llama el SEPS. Nos conocimos el día que grabé el vídeo de ...de Plenitud, que sale en Varna, lo grabé, me lo grabó el Ibar ...y... Y entonces nos conocimos ahí y luego pues como que hicimos amistad, hemos coincidido en alguna movida, pues de alguna feria de industria musical y tal, y me invitó, nos hicimos un tema así como un poquito fuera o más en la línea de hacia donde quiero ir yo, pero sin ser un salto super cuantitativo en lo que puedo hacer, entonces va como un poco rapeado y tiene ahí algo cantadito y tal. Entonces eso, sale como el no quiero decir la fecha exacta si está mal, pero creo que el 19 de octubre podría revisarlo okay. ahora. Ah, y luego tengo, tengo un tengo un FT que sé sí que me hace más de ilusión. Que no voy a decir de quién es por, por hypear un poco, no te voy a mentir. Vale, vale. Pero es en plan eh, alguien que está. Yo dejo como esta info, que me parece una buena definición. Ojo oh, a ver. Eh, alguien que está, que, est que está volviendo a la música, que ha sido como en plan dentro de la música, yo creo que para mucha peña, un sonido bastante sumovida dentro de, de una etapa concreta de, de la música y de un cambio en la música en España, ¿sabes? Del rap, de los colectivos del rap, de cosas así. Uh -huh. Un poco más en mi generación, yo del 90 a tu 84, ubícame más en mi okay. generación y en tal. Entonces, con un pavo que ahí pues, ha tenido un parón, ha estado en diferentes colectivos y tal, y con ese pibe tuve la suerte de grabarme un tema que el día que me fui con él al estudio nos pararon los guardias. Nos, por, yendo en Uber, nos multaron por ir sin cinto. Eh, y multaron al del Uber porque no tenía una licencia de una movida, no sé qué. Entonces ya me, me arranqué al estudio con un pibe que al final a mí siempre me ha flipado como ha rapeado. Y nos hicimos un, un tema que es esa persona en lo que era en aquella época. Me refiero a ese mismo registro. De hecho, a todos los colegas que se lo he puesto han dicho, buah, qué cabrón. Esto lo has traído, o sea, has conseguido que este vuelva a tirárselo en, en este tema en concreto. como así? Ahora me, me haces pensar, tú. ¿Ah? Y encima está el tito chilito por ahí diciendo: Ese tema es un pepo, o sea, que ese cabrón sabe cosas. Claro, 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 eso sí. <laughs> Oye, ¿de qué vais? Secretitos en <laughs> Ay, mi casa, sí. ¿no? ¿eh? <laughs> ya ves, ya ves. Sí, sí. Bueno, Secretitos mi próximo compilazo, ¿no? tío. Nos vamos a currar heavy en Valencia Hostia. para que nos vayáis ubicando. Sí, sí, porque sí, lo comenté sí, sí, ayer, tú ahora mismo estás ubicado en Valencia. Sí, 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 bueno, no, eso, como te decía antes, un poco fuera de las cámaras. En plan, no paro de moverme, pero por curro y tal, y, y eso. En general, en Valencia y ahora con ganas de arrancar a hacer cositas allí también, ¿sabes? Y centrarme un poquito también en, en hacer musiquita, que, que buena falta me hace. Ayer estuve escribiendo un tema y gozándomelas y digo, quiero hacer más música, tú. Sí, qué sí. guay, qué guay, qué guay, sí, qué sí. guay, qué guay. Sí. Eh, ¿Planes de conciertos y cositas así? Eh, ¿Tienes pensado? ¿Tienes idea? ¿Hacer showcase, aunque sea en salas pequeñitas? Tengo que ver, tío. Al final, si hay peña aquí de salas y programadores... Open, open to booking, for booking, refiero to booking, no me acuerdo ahora mismo, no estoy muy bien con esas cositas del inglés. Pero open now, ¿sabes lo que quiero decir? En plan, eh, Yo encantado de ir y casi te diría que hasta a nivel de, de costes, no, no voy a ir gratis nunca, ¿sabes? Pero que lo que, importa, lo que nos importa a los artistas, yo creo que es girar cuando estás en este punto, que te conozcan, nunca sabes quién va a estar en la sala. Cantar para 10, si esos 10 son las personas adecuadas, mm. las he hecho. Prefiero... A día de hoy, ¿cuántos eventos va la peña a cantar? Que realmente es eh, el evento de Cosmopolitan de tal. Y vas a cantar allí que dices, no me están ni, ni prestando caso, pero te están viendo los que te tienen que ver. ¿sabes? No es movida. No es sí. eso. No sé, hay una fecha por ahí reservada ya para abril. Yo estoy preparando un álbum. Con un colega que se llama Slomo que tiene alguna producción para el Juan y South. Se está sacando algunas cositas con el queque, que es de Madrid. Escucharos lo que está muy guapo. Okay. Eh, y entonces, eso sí que, bueno, pues la, el deadline es que en esa sala se tienen que cantar esos temas, aunque no haya salido ese álbum. Por tanto, como muy tarde, en abril del año que viene, hay un bolo. Pero no, yo espero, espero hacer cositas ahora que estamos en Valencia y vamos a tener un poco más de gente sí. ahí, ¿sabes? Pues uh -huh. currar currar más organizados, que al final las salas también quieren que haya bolos y, y se trata de encontrar formato y ya está. Sí, al final he visto, porque no, como, como nos seguimos en, en Instagram y demás, veo que en, en Valencia es cuadrado como con mazo de peña que coincidimos de colegas. ¿tú? Pues sí, tío. Eh, mira ¿Cómo te están tratando? ¿Les tengo que pegar bronca o algo? ¿O... No, como un, como un rey, tío. Como un rey. La verdad que lo que más rabia me da es que quizás me pierdo como mazo de, de cosas, pero por lo que te digo, porque no estoy, pero. Estar currando. Hace, sí, hacer relativamente poco fue mi cumple, y En plan, no llevo tanto en Valencia, si lo piensas, y como que me hicieron una sorpresita y tal. Eh, un amor para la peñita de la sorpresa, por cierto. Y, y entonces eh, como que vino bastante gente y decía, jope, ni, ni tan mal, ¿sabes? Quiero decir, le he llegado hace relativamente poco, tal. Luego di un speech ahí un poco motivacional con dos copitas de más para The Close. Y, y nada, pero quiero decir, me trata muy guay, tío. Y Valencia es una ciudad que está bastante popping ahora mismo, yo creo. ¿Sabes? Sí, Siempre va como está. fuerte ahí. Eh, bien conectada, calidad de vida óptima. Eh, Estamos en un barrio bastante cremas, la verdad. Hay estrella galicia en todos los sitios. <laughs> Quiero decir. Ya oh, está, ¿no? O o o sea, sea... Quedan cacahuetes, tío. Que <laughs> okay. los cacahuetes, ¿Te tal, flipan los cacahuetes o qué? Sí, bueno, no sé, lo estoy como descubriendo allí en, en Valencia. Ojo. Tal, pero ya frititos, tal, así como pavagos. Hostia, bueno, bueno, sí, bien sí, que sí. te estén tratando guay en Valencia, además. Joder, siempre es una de esas cosas que, que cuando se sale uno de casa es lo que, que más igual tiene en la cabeza también, ¿no? El voy a tener gente, no voy a tener gente, cómo me va a recibir sí. la gente de allí, tal. Al final el tal solo tampoco acaba de molar mucho. Pero si es sí. lo que hay, pues es lo que hay. Pero guay, me alegro, no. me alegro mucho que te sigan tratando así de bien, tío, que es lo que es lo que toca que, sí, sí, lo sí, que sí, te sí. mereces también eres un buen Nadia. pibe la verdad se intenta, se intenta. y aparte de la música porque hemos estado hablando un poquito un poquito antes of stream pero aparte de la música eh, sé que tienes algo o no sé si trabajas con ropa o has trabajado en una tienda o algo así, puede ser no no, no. no no eso no no porque unos colegas tenían una marca ya, no, es que como te vi haciendo movidas con Grimy, puede ser vale no eso bueno eso no, fue un... no sé si fue sí. por trato algún deal que tendrías tú con ellos o porque te lo juro que de inicio pensé dije mira este cabrón creo que tiene una tienda de ropa o algo no, no. Y nunca te no, pregunté mira. para preguntarte aquí porque por tus <laughs> stories dije, espérate, tío, que este man, ¿qué pasa con la ropa? Porque además te no. veo y vistes bien. ¿Sabes? Bueno, o sea, te, bueno. o al menos. Hay me días, loco. Bueno, a ver, como todos. loco. Todos, me pilla Carlos y me dice, cámbiate, así no sales en un vídeo, bro. <risa> 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 en plan... eh Pero. Pero no, tío, eso vino un poco más de que al final queríamos hacer eh, como para la gira, por un lado, tener como algo de, de ropita, que al final como que llegó un poco más tarde de, de lo de la gira, ¿sabes? Uh -huh. eh, pero, pero queríamos como hacer algo un poco para una marca, tío, eh, un poco diferente, ¿sabes? Y si que el contenido fuese diferente, como crear crear el contenido, o ¿sabes? Al final, también lo hablábamos fuera, es decir, las ideas, ¿no? Entonces, pues al final igual, aunque Grimey sí que las tiene, además la peña que le está haciendo los curros ahora también es peña que mola mucho, no me acuerdo del nombre, pero es un clásico, el tío ese que, que está haciendo ahora todas las promos como oficiales de Grimey, uh -huh. de vídeos. Eh, bueno, pues básicamente queríamos como hacer algo, un poco nuestra movida, ¿sabes? En, en lo que podría ser una línea de lo que... Yo artísticamente soy, y también como persona soy, ¿sabes? Oye, uh -huh. pues que si basket, tal, no sé qué esas, pues pose aquí, pues pose allá, extra largo. Dices Gibril y Joel, los, los chicos que llevan ahora la movida de o sea, de, de no, no los que los que me echaron, o sea, los que el, el move ahí, realmente y además creo que lo está haciendo muy bien porque también está como apoyando mucho el ecosistema, lo digo en el vídeo, es en, en Grammy Valencia. Uh -huh. eh, el chaval de Grammy Valencia, que es Juan Carlos, que es un pibe, que es un amor. Pues, eh, parte de su... Entiendo que de estar, ¿sabes? En, en una tienda como es y con una marca como es Grammy y estar un poco también en el negocio de la música, pues de alguna manera... Eh, te, te sale el, el meterte es lo más inteligente que puedes hacer meterte con una marca que ahora es urbano pero antes era como más rapper, ¿sabes? pues eh, uh -huh. dentro de ese nicho, y entonces pues con él lo gestionamos y y para adelante bien, bueno, ¿verdad? bien sí. ya te digo yo no sé por qué, pero digo que mire, hostia este cabrón, aparte de hacer música te lo juro, ¿eh? dije se lo preguntaré cuando venga aquí a hablar, en lugar de preguntarte, dije Igual se gana la vida también teniendo una tiendita o algo no, y tal, no, no. o ocurra en una tienda y tal, pero no, no, no. pues me molaba, me molaba ese contenido, cabrón. Sí, <laughs> se gustaba, ¿eh? ¿Sí? Me hubiese gustado, ¿eh? Sí. Yo le he dicho más de una vez, y un amor aquí para la peña de Grime y tal. Hay muchas de la ropa que, que tienen que yo no me pondría por mi yeah. estilo, pero yeah, sí que es verdad yeah. que veo que últimamente están pegando un tironcito guapo para algunas cosas que hay prendas que sí me pondría a día de hoy. Yo creo que sobre todo, tío, hay que, como contexto, ¿no? Independientemente de eso, de lo que pueda representar más o menos cada cosa, ¿sabes? Porque tú te puedes cruzar con la peña a día de hoy con gente que lleva grime y que no tienes nada que ver y por decir de alguna manera, antes te podías cruzar hace diez años con peña que llevaba algo de grime y no tenías nada que ver igual por el tipo de rap que escuchabas, pero no. ahora es no tiene nada que ver porque tú no escuchas rap o aunque escuches rap, en plan, ¿sabes? ¿no? O sea, hay como unos gaps ahí eh, más grandes. Pero fuera de eso, a cada uno como lo que es suyo, ¿sabes? Que yo me quedé loco cuando me puse a ver referencias de que tiene Grimey, en plan, ¿sabes? Solo en la tienda de online, tú, que tienen 700 prendas, ¿sabes? Y cuando nosotros o cuando yo empecé a, a catarme de lo que era grime igual había la mítica camiseta de grime y ya, ¿sabes? Yeah. Entonces... Eh... Es loco que Anuel lleve Grime en un vídeo de Bizarrap, creo. Mm. ¿Sabes? Que son big moves, ¿sabes? Luego cada uno. Pero, ostras, yo creo que está guay. Entonces me, me moló, me moló. Y como bien dices, hay cosas que tampoco me es mi estética, pero hay otras que digo. Coño, yo la, la, wow. la colección esta que sacaron con Quasimoto por ahí y tal, uh. esa sí me la ponía a gusto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Esa sí, sí, me sí. la ponía a gustísimo, ¿sabes? Y alguna que y vos, otra cosita más por ahí tienen. Y yo no la soy su tiene una prenda guapa. Una claro. Prenda guapa. Yo, yo no soy su target. Y lo entiendo. Yeah. O sea, el target, claro, claro, claro. El target o sea, es otro. ¿Sabes? Pero sí, 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 voy sí. viendo que digo, oye, pues esta camiseta igual. O esta sudadera igual. O esta gorrita. Y, y van, para mi gusto van acertando cada vez más. Sí, 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 Sabes, sí, sí. también es lo que tiene también crecer como marca y movidas así, ¿sabes? Ya no solo hacerte es que... popular, sino. Sí. La calidad, siempre lo he dicho. Otra cosa, igual no me gusta el diseño de muchas cosas, pero la calidad es la polla, ¿sabes? La calidad es buenísima, tío. A veces <laughs> sí. me, olvido, me olvido de la calidad que tienen y me la pongo en verano de repente una sudadera o tal y digo, ostras, empiezo a sudar. eso es algo que flipo, que digo, ok, el diseño igual no es para mí. Pero si fuese lisa mm. esa sudadera o esa camiseta. Sí, sí, sí sería de una calidad increíble. Ya lo pues, sí, todo, sí, 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 todo Sí, todo. Se, sí. se nota que hay ahí un cariño también y que se nota que es gente que lleva ropa, que no se viste de cualquier manera. ¿Me sí, sí, explico. Sí, 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 sí. Que sí, si te sí, vistes sí. de cualquier manera está de puta madre. Sí, no sí, no sí, criticamos sí. nada aquí, ¿vale? Uh. Pero sino que es gente que tiene aprecio por la ropa, por lo que dices tú, el gramaje de, de la prenda, el algodón. Sabes, todo es, es, es muy muy guay como cómo funciona. Bueno, entonces, sí. aparte de la música, ya me ya me ha quedado claro que la, que la ropa no, mi gozo en un pozo, porque te iba a pedir ropa. Uh -huh. No, es broma. <laughs> Pero en la parte de la música, ¿en qué estás ahora? Porque entiendo que, igual que tú, a no ser que tal, pues, como muchísimos artistas en plan pues como tú, pues la música de momento no da para comer. ...todos los meses y pagar alquileres... ...y pagar luz, agua, gas, tal... ...no sé qué, no sé cuántos... ...por desgracia, porque sé que a muchos de vosotros... ...os encantaría... Sí. ...aparte de la música... ...y tal... ...¿en qué estamos ahora, tío? ¿Se puede, puede decir? Sí, 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 sí... Eh, ...a ver, yo te lo comentaba también antes... ...un poco off, off the record... ...en plan curro de manager... ...en una agencia... Desde hace como dos añitos o así, eh, todo un poco de un plan. Eso de, con la pandemia de la música, <laughs> al final te da mucho, pero también te quita mucho. Y como me planteé el, el bueno, pues formarme un poco en tema de industria y tal musical, uh -huh. cuadro ahí que había empezado a ver como formaciones online bastante sensibles que no tenían nada que ver con SAE o cosas así que son sabes formaciones bastante caras. Y como yo, para a nivel de business, pues era espabilado en general, simplemente quería como music business, ¿sabes? Y utilizar mis herramientas, quizás. Y igual yo, pues, de como artista ya había, tenía mi inquietud y había preguntado y buscado cosas eh, de cómo funciona esto, esto, cómo mejorarlo, esto tal. No, en plan, pues cuando empieza la distribución digital, pues, que es un pitch, ¿sabes? La gente, o no sea, que es un pitch. Y yo, pues, de, igual de repente dije, ¿cómo puedo hacer para que mi música entre en mejores sitios? Bueno, al final, que me lío. Adquirir Knowledge, tú, eh, y, y fui un par de ferias, y al final acabé dando, pues, como una persona que tiene una agencia, tal, 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 y manager. Okay. Básicamente. Y este año, pues, eso, una baba que represento yo, que esto no te lo dije antes, una baba, ¿no? Bueno, que me ha sonado eso. Un artista que tengo además la suerte de representar, eh, eh, la han nominado, o han nominado su álbum a los Latin Grammys. Ok. Sí, 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 sí. Okay, sí. bien, sí, sí, bien. No es, no es y en ningún momento por desmerecerlo, eh, quiero decir, ni para los que voy a nombrar ni para los otros, no es en plan, de, no es urbano, ¿eh? es uh -huh. como un tema un poco más pop orgánico. Eh, hay que escucharlo. Algo se llama Canto a la Imaginación y la y, y la artista Marina Túrce. Mola, mola mucho el rollo. Okay. M Mpc tal en directo está guapo. Okay, pero bueno, okay. eh, y más artistas. Y entonces, pues eso, y luego, pues yo qué sé, intentando aquí y allá también, generar cosas, hacer cosas. Pues se, eh, genera, dar... se genera un debate interesante porque, claro, tú ahora estás, por decirlo así, dentro de la industria de varias maneras, como artista, sí. pero también ves cómo funcionan las cosas desde dentro. Y... Sí, claro. Y, y se pueden generar unos cuantos debates bastante interesantes oh, ¿flipas? ¿Cómo, ¿Cómo está orientada esa esa industria tal lo que conoces tú de ella al menos para sí. gente de tu perfil musical no me refiero al estilo sino en cuanto a repercusión números tal porque hace poquito no sé si te enteraste Sí, sí, de que sí, hubo una, una noticia de que a Peña que tenía menos de mil reproducciones, eh, creo que era Altafonte, les iba a retirar sí. sus canciones y todo porque no generan el beneficio suficiente y no eres rentable. Vale. ¿Esto es así de crudo? ¿Realmente tú lo ves así? ¿Ves, ves luz en, es, en este túnel vale. de oscuridad? ¿Cómo, ¿Cómo ves un poquito todo esto? Te cuento como movidas por cachas y puede que me enrolle, tú me cortas. Si no, necesario. no, no, tú enróllate ¿sabes? lo que quieras. Yo me pongo aquí sentado Pero, y yo como si fuera un nena escuchando un cuento. Me encanta. Altafonte antes ya tenía Creanauta, ¿sabes? Que era como una especie de para rookies, ¿sabes? Y el uh -huh. que estaba en Creanauta y destacaba, tú te ibas a Altafonte. Entonces tú al final en, en todas estas plataformas, eh, como Distro, como CD Baby y tal... Se suben antes, eran 30.000 temas al día, ahora se suben, dicen 120.000 temas al día, lo cual es una locura. Entonces, claro, con inteligencia artificial y tal, sí que pillan cosas que son copyright, son movidas así, pero de otra manera, sabes, no, no pasa. Entonces, al final tú estás dedicando unos recursos, vale, a, a distribuir una música que no, que luego muchas veces, pues al final, si de cada 100 temas, 10 cumplen unos estándares mínimos. ¿Sabes? Eh, pues de alguna manera te centras en esos. Y ahí yo creo que Altafonte ya eliminó Creanauta y te daba la posibilidad de pasarte a Altafonte. Ok. Porque yo estaba en Creanauta, básicamente te lo digo y sé qué pasó eso. Ok, ok, Entonces, okay. Eh, luego, no sé muy bien cómo es eso y tampoco voy a, ¿sabes? A decir, en plan, no, eh, sí, sucedió de esta manera. Yo lo que creo, al final, es por un lado... A ti la música te la quitan de una distribuidora y te la puedes pasar a otra distribuidora. Quiero decir, no se tiene por qué borrar. Dudo que te hagan un takedown, que es lo que se llama eso, de un día para otro. Dudo. Si, es, si no es así, pues me echo para atrás y me callo. Por Luego lo ya podemos entrar a, a valorar. Que sí que le han hecho ese de un día down, para otro. De un día para, un día nada, para otro. Sí. Pues, hay gente si no hay que. Un, si, no, si no hay un hilo de correo previo, pues está muy feo. Claro, o, eso, o eso es lo que ha reflejado en redes al menos. Vale, Ojo. vale. Ojo, o vale, eso es lo que pero, han reflejado pero, en redes, pero sí que hay gente que se ha quedado ya sin, vale, sin su música en vale. Spotify, temporalmente o lo que sea, porque se la han tirado abajo. Pero igual te han hecho un take down y esto también corrijo, y, pero los temas sí que los sigues teniendo y puedes tener acceso a tu cuenta, descargarte los temas. No sé, esto simplemente lo digo porque yo cuando fue lo del cambio este de no uh -huh. Auto sí que tuve un par de emails rollo reminder, ¿sabes? En plan, de esto va a suceder, esto está más cerca de suceder, esto va a pasar mañana. ¿Sabes? Entonces, independientemente de que no voy a entrar, ¿sabes? En ese aspecto, los temas creo que la peña se los podría, o sea, creo que no, deberían de facilitarte como la info para subirlos, que no es tampoco complejo. Luego, eh, a ver, la democratización de la música tiene una cosa muy guapa, que es que todos podemos hacer música sin dependencia de un sello y hay un montón de proyectos que nacen. Y generan una suma a la cultura de la experimentación que igual no se haría en grandes estudios y por grandes mayor. ¿sabes? Mm. Pero la realidad es que luego, claro, cuando tú subes cosas, eso es como tu ordenador. Cuando llega a dos teras, ¿no? Eh, tú te, se te. O oh, si sí, lo tienes de dos teras, pero yo cuando tienes el almacenamiento full, te toca borrar. ¿Sabes? Y al final, en muchísimas cosas, estamos full. ¿Sabes? Estamos full porque la tecnología tú lo soportas y tal. Por tanto, eh, claro, no se van a parar a hacer una curación de realmente qué contenido es válido o no es válido. Harán esto pues por streams, ¿sabes? Y te encontrarás artistas de la época de, pues no sé, me lo invento. No sé cuántos tiene mucho muchacho ahora, imagínate, pero no creo que tenga. Tiene más de 100.000 oyentes al mes, por ejemplo. No, no sé, supongamos. No, no lo sé, pero. Vale, pero quiero decir, como un artista que hay, tío, Chinatown, sabes que Chinatown no tienen no tienen un montón de streams Correct. en Spotify que te lo quiten, pues claro, eso viene de que no lo curas, guay, de que no sabes curar, sabes, en plan, qué movida tiene? no tiene repercusión a día de hoy, porque es que igual ni la gente lo cons que consume esa música la consume en streaming, pero eso tiene que estar ahí. Sí. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el tema? Hay que educar al público, hay que educar al público en que es Bandcamp, en que es Soundcloud, y decirle, hey, Broski, tú, si te pillas este disco, te doy esta movida for free, ¿sabes? Y por otro lado... Pues me pagas cuatro pagos por el disco y ya está, y lo puedes escuchar las veces que quieras. En en toda la pasta para mí. Y no, al final las plataformas de streaming están genial porque te puedes escuchar la música en donde quieras, siempre que haya wifi claro. o si te las has descargado, tal. Pero para el artista, la, los mecanismos que vayan al artista tienen que ser ¿sabes? que haya la, la menor cantidad de intermediarios. Eso es lo que permite una industria independiente porque precisamente lo que veía muchísima gente de la industria es de estar como intermediario por tener acceso a canales y contactos sin excesivo aporte de valor luego hay gente increíble y maravillosa en la industria ¿sabes? pero eso es un poco el, el la chapa que te acabo de decir y en, en general a eso entiendo puedo entender a Altafonte porque al final eh, igual lo que debería hacer mucha de esa gente que tiene su canal individual eh, individual de distribución se agrupe con otra gente para eh, tener una cuenta de distribución que en vez de tener mil mensuales tenga 80.000, porque se agrupan 80, ¿sabes? Y así genera un algo. ¿Es, es eh, una putada? Pues sí, pues la verdad es que lo no es, pero quiero decir. O sea, es eh, que en muchos casos tú piensas ah, que. Bueno, y tú lo sabes mejor que yo, pero tú pagas también para que tu música esté ahí. Es que hay un momento en el que te dicen. Es que ni pagando quiero tu música aquí. Es que es que bueno, suena súper es que... violento si te lo digo así, ¿sabes? Pero es que es lo sí. que te están diciendo. No, no, es que sí. ni, ni aunque pagues quiero tu música aquí, ahora mismo. Yo en Altafonte creo que no pagas, honestamente. ¿eh? En Altafonte creo que no pagas. Igual desconozco que me lo diga la, la gente. No, y, o o sea, la yo yo tampoco sé. Yo, por ejemplo, es sé fío. que para subir un, un LP en CD Baby hay que pagar, por ejemplo. Sí, correcto. ¿Sabes? Correcto. Entonces entiendo que todas las plataformas o pagas o se llevarán en sí, un poco. Claro. Porcentaje seguro, ¿sabes? Sí, Segura la diferencia. Ambas. Claro, exacto, exacto. Eso, pero eso son las distribuidoras, ¿sabes? Luego ya están las plataformas de streaming, que ellos no, no creo que vayan a vetar cosas, sino que van a poner unos estándares mínimos a los que la gente no pueda llegar. Es diferente. Mira, me ¿sabes? confirman tú... por ahí por el chat que en altafonte no pagas, que va por porcentaje. No, exacto. Que será un 15.85 o un 20.80, o ya depende, pero por ahí. Entonces. Eh, no me acuerdo lo que te estaba justo lo que te estaba diciendo disculpa tío pero tranquilo aquí tranqui. eh... está, estábamos con lo de con lo de con lo de la música pagando. y de, de los y de las sí, sí, sí pero de claro. las plataformas de ah sí de como, los eso, distribuidores como y las, plota, las, las plataformas está estándares eso, estándares de consumo que se van a poder instalar que tal Dolby Surround no sé qué 5.1, bla 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 es un pibe que ahora se hace la música con 30 pavos. No se va a meter en un estudio de no sé cuántos miles de euros a hacer la mezcla y tal. ¿Qué, qué pasará? Pues que se irá a la peña Bandcamp. ¿Qué es lo que te digo? Hay sellos. Hay sellos, tío, que son la leche, que están en Bandcamp solo. ¿Sabes? Sí, Prefiero, sí. qué sé. Galicia tienes orquesta, discos. ¿Sabes? Que es del... del.. Ah, siempre lo digo mal, creo, Wesley. ¿Sabes? Pero... Que es un OG y B. Flecha, ¿sabes? Ahí sacó lo último el el L. César, por ejemplo. Eh, que sacó como productor, entonces ese sello es súper potente. Y está en Bantam <laughs> esa es referencia. Pues sí. Bueno, eso, chapa, chapa. Me, me encendí. No, 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 no. Tranqui, tranqui, tranqui. Está todo, está todo bien. Estaba, estaba, estaba mmm, toqueteando, toqueteando una cosa de aquí del este del entonces, bueno. eh, y para, entonces, de cara a vosotros, todo esto, por ejemplo, ¿cómo lo ves? Porque, claro, existen plataformas, eso, Bandcamp, Soundcloud, movidas así, pero, claro, la, la exposición que tiene Bandcamp, Bandcamp o Soundcloud, ni de coña, se parece. Bueno, en algunas cosas, tío... Tendremos que adaptarnos. Y al final acabas llegando, yo creo... Mira la Lía Cali con el vídeo del... Del... Bueno, lo has visto, ¿no? Sí, 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 sí. El de... Ah, no me sale ahora. no, Another One. Yeah, sí. Entonces, eh, ¿sabes? Igual eso no va a tener una repercusión directa. Igual sí. ¿Quién sabe? sabes Igual se hace un FT. ¿Quién sabe? Entonces, al final tienes todos esos canales tipo TikTok y movidas que al final te pueden poner delante de más peña, que luego te lo tienes que curar igual, porque hay mucha gente que se le ha puesto ahí y luego tienen un fandom grande, pero ahora tienen como que llevar ese fandom a que les pague una pasta por directos, por tal, no sé qué, vivir de la música, ¿sabes? Mm. Entonces, pero yo creo que si te mantienes un poco, tío, con la cultura y también te das cuenta de que los estándares de vida no tienen que ser todo absolutamente lujo, ¿sabes? Y que además que, que tú te pones a a currar y a invertir en la movida y le echas horas. Lo que pasa es que echarle horas es mucho, mucho menos cómodo que disfrutar todos los días, ¿sabes? De tomarte yeah. una birrita y estar por ahí. Pero si le metes caña, puedes ponerte en mil cosas, tío. Al final es eso. Yo también lo de manager era, oye, pues si puedo ayudar a Peña eh, local, porque hay mucho talento en este momento en que yo estoy en Galicia y tal, pues de una, ¿sabes? Porque al final es algo que igual a mí me hubiese gustado tener, no tuve y... Yeah. Y que mejor que darle un poco a Galicia también a nivel de la repercusión que se merece, que, que hemos sido precursores en muchas cosas o tal, no sé qué. Sí, justo, justo lo hablábamos off-stream, sí. de hecho, de que Galicia siempre ha estado ahí y, vale. y además desde momentos muy tempranos, siempre dando su toque, esa frescura que yo hablaba ayer que te lo comenté, Galicia siempre ha aportado una frescura brutal. Al, al panorama de aquí de, del hip hop siempre sí. he sido muy así realmente os os, o sea, no sé por qué pero tenéis como un flow super, super smooth, super guay pero al mismo tiempo escupís muy fuerte tenéis ahí un algo ahí arriba que además cantáis es muy guay realmente lo que lo que hacéis por ahí arriba y se suele hablar poco de Galicia hablando claro y habéis estado ahí desde el principio que eh, no es que es que no haya habido rap hasta el 2007, apoya mm. en mm. la época de las maquetas que se dice no en la época sí. de las maquetas ya había gente haciendo cositas no era algo ajeno a, a Galicia el, el tema del, sí, del sí, sí. hip sabes había cosas y sonidos como muy diferentes tío Porque al final tenías yo hablo lo mismo, vuelo por generación, pero al final eso también comentamos. Sonaba el, el puto coque, lo del pánico en las calles, tal. Luego estaba el. A ver, ¿qué, lo dijiste antes. Slowly. Eh, el slowly. Eh, luego ya hay como. Hay un cambio también de sonidos, que es cuando llega toda, toda la movida un poco de Banana Bahía. Mm -hmm, ¿sabes? Correcto, sí. Eh, que además, lo has dicho muy bien, es como época de maquetas, y el otro sería como época un poco MySpace y época YouTube, ¿sabes? Mm -hmm. Eh, adaptar muy bien esa movida de blogs, ¿sabes? Primeros blogs. Hace poco me metí en plan blogs de hace 12 años, ¿sabes? O sea, ya como ese concepto un poco más de dar un contenido, ¿sabes? Que igual ahora la gente lo está explotando, pero ya estaba ahí. Luego estaba en A Coruña, eh, tenías, estaba el Grobas, que es el... Eh, o sea, bueno, no sé si es hermano o son familia o algo, pero yo creo que sí, pero del Yuda. Entonces el Grobas fue el primer gallego en pinchar en el Sonar, creo, recordar. Flipa. Eh, y el Yuda, tío, pues ya, ya ves, ¿sabes? Me refiero cuando hacía o ha hecho cosas eh, con Arufe, ¿sabes? Uh -huh. Nunca has escuchado curros de Yuda y Arufe. Igual sí, así hago de pronto. A ver, igual eh, sí. ¿sabes? Full respect para, para Space Urimi, eh, me flipa lo que hacen y seguro que si ellos no los conocen. Va a decir, en plan, qué sobrada, en plan, qué guapo también estaba esto. Porque es como esa misma esencia, okay. eh, pero hace 10 años, tíos. Eh, House Party se llama el álbum y sale como el Arufe con el juda y tal. O sea, es que es una sobrada ese tema. ¿sabes? Ok, me lo chequearé, Tani, House, me House Party, 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 Party. Tani, House, está, está brutal, tío, los ritmos El son. Charlie Zara dicen por ahí también. Sí, también, el Charlie. Un sí, grande fue, el Charlie. Fue, cuando fue lo de North West Side... Ahí también, uh -huh. luego eso, eh, el teleblando tío, deleblando todos los curros que sacó con Northwest Side, antes también, eh, con el producidos con el Wax D, esos curros, tío, el, el Craig Keepers, si no lo habéis escuchado, también, Currazo, hay un, un sonido como súper único, sabes, de, de boomba, las baterías super rotas, eh, no sé, hay, hay Peña, tío, había 96ers de Urense también, eso y no luego Claro, en Ourense luego también pegaba una movida que hay como conecta con Chiri Vegas. Okay. Entonces había unos pibes que hacían como, ¿sabes? Movida ahí como tal, en plan, muy dirty south, ¿sabes? Luego el arce es el primo del, del eh, Transmontana, creo recordar. Así Flepa. la data. Flepa. Entonces, claro, ahí también te encuentras al arce haciendo como una movida mucho más en esa época. ¿Sabes? Tienes como tenías diferentes palos y diferentes cosas y todas tenían personalidad aunque luego sabes en plan allá tú tires para una para otra claro o, claro pero claro. al final desapeña de todos de alguna forma u otra están a día de hoy haciendo cosas o los que no porque no les apetece hacerlas sabes pero es eso o sea el Judas saca el portátil le saca polvo al portátil y tiene ahí seguro en magia sabes bueno, claro pero segurísimo vamos mm pero segurísimo y ¿cuál fue tu tu escuela tío? Eh, ya no hablo solo de una escuela gallega o de Vigo en este caso, sino con qué empezaste tú a decir esta movida me mola ya no ni para rapear, sino oye esto me mola, eh, me hace mover la cabeza, esto me gusta me ya yeah. sí mira eso realmente tío el primer contacto, pero luego no te podría decir en plan como de yo catármelo. Eso llegó después a mí nuevamente y caí en que era. Pero en plan lo primero que escuché era en plan eh, Cypress Hill, ¿sabes? Okay, eh, Cypress. Sí. Y porque lo ponía mi hermano, pero yo igual tenía cuatro años o cinco. Entonces tampoco tuve como una conciencia y tal. Pero luego ya mi hermano ya no vivía en plan en casa, tal, no sé qué. Okay. Eh, y ya eso, como out. Y luego no me acuerdo, pero fue un colega de Madrid que vino y no me no, no tengo claro, pero típico grupo de rap español, ¿sabes? Uh -huh. En plan, pues igual un Natch de la época, un tal, empezar a investigar que si KCO, que si no hay alcohol, que si J mayúscula no hay alcohol, tal. O sea, tampoco te creas que eh, al principio uh, hubo un digging súper espectacular, okay. ¿sabes? Se escuchaban movidas americanas y tal. Luego, eh, lo, para mí hay como varios. Varias etapas, sabes, en plan, cuando me voy a la universidad, conozco un colega mío que se llama Mario, que es de M2, que pintaba como M2 Crew en Santander, sabes, que era en plan de la generación un poco más joven que Locuda, pero uh -huh. que estaba como eh, con Peña como el que Rey, sabes, okay. como con el Nieto Rodríguez, sabes, me enseñó el señor Nieto Rodríguez a Chinatown, tal, eso lo descubrí como con 18 años. Okay. ¿sabes? Okay, okay. Luego, eh. Descubrí, en plan, a través de ahí perros callejeros, ¿sabes? También, vale. pero poco, poco. Alguna colabo de perros callejeros, no indagué luego lo que era perros callejeros, hasta otro colectivo del que te hablo, como ahora. Después. Me lo estoy gozando que flipa. Es que está sí. diciendo el, el zurdo, se lo está gozando el Melo. Yo estoy aquí sí. real porque me flipa este tipo de preguntas y, 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 luego... y que me des toda esta data, te lo juro, la claro. zona por cortarte. Tío. Nada, nada, en absoluto. <laughs> luego tengo un colega que es el Bari, que es de mis mejores colegas y es con el que empecé a rapear. Eh, que nosotros, bueno, con el que, más que empecé a rapear, ya empecé a rapear antes, pero eh, con el que empezamos a sacar cosas como colectivo, que producía mi colega el Willy, el w 90 mi colega el Barry Zapatillas Limpias, lo cual ya es un nombre de Pierry. Eh, y yo como PV de Perro Viejo, que luego fue usurpado en las redes sociales por el Rest in Pit, Perro Viejo, sí, de One, pero me refiero a esa movida. Tal, por eso también cambio luego de nombre. Pero bueno, la movida. voy Son dos personas que me han nutrido mucho musicalmente. Y luego llegó una, un momento también cuando descubrí a Chiri. Fue por unos pibes que nos cruzamos en una fiesta. Hablamos de rap. Se ofendieron mazo por, en plan, que si yo oh, tal, no sé qué, no sé cuánto. Madrid, eh, Chiri Vegas, tal, no sé qué, no sé cuánto. En plan, pero súper a muerte con Chiri Vegas. Eh, yo luego dije, en plan, tal, China, te dijeron, China, tú también, tal, pero lo demás, tal, tal, Tsoyaco, Tsoyaco, tal, Cherry en plan. Hostia. Y, y fueron, me refiero, en aquel momento fue como en plan, ¿qué dices tú? ¿Sabes? Pero luego, pensándolo con perspectiva, incluso al poco tiempo, fue en plan, ya descubrí movidas, ¿sabes? Al rato ya estaba escuchando Jungla, ¿sabes? Luego, me acuerdo cuando se lo puse, co... nos, eh, nos descargamos toda la movida, en plan, en CD, antes, ¿por qué no? No, pa, por contextualizar, en esa época, en 2008-2009, no tenías, tío, no tenías WhatsApp, ¿sabes? Por ejemplo, ¿sabes? No tenías, no. O sea, tenías acceso a muchas descargas, mucho tal, pero no era, ¿sabes? No, igual si no estabas en Madrid o Barna, no te podías comprar un disco del Chiri, yo supongo. No sé, ¿sabes? Pero bueno. O, o, si, o sí, pero era más complicado encontrar esa tienda o sea, de discos que o sea, te trajera según qué cosas y demás. Pues, pero claro, yo al, al vivir en Barcelona... Claro, sí es claro. cierto, y además en Barcelona, eh, la peña que haya venido más recientemente, no lo sabe, pero antes teníamos aquí la calle Tallers, mítica de Barcelona, sí, era sí, conocidísima sí. porque tenías en 200 metros de calle 7 8 tiendas de discos. En todas podías hacer digging, en, o sea, entonces claro, era brutal. como, yo ya no iba a un corte inglés o a un FNAC a comprar discos, que también, en algún caso también, sino es que tú ya ibas a la calle Tallers. Y tú yeah. tenías ahí una ristra de calles, discos Castelló, Revólver, Discos Impacto, la otra, ta, 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 ta. ta y tenías como 5, 6, 7, 8 tiendas todas de discos. Lanzaban un yeah. disco de rap de quien fuese en aquella época y sabías que si no lo encontrabas en esa, lo encontrabas en aquella. Yeah. ¿Sabes? Yeah. Pero claro, yo he tenido la suerte, por decirlo así, o la desgracia, según se mire, de vivir en Barcelona. Desde siempre, yeah. ¿sabes? Entonces entiendo que hay accesibilidad según qué cosas un poco más, más grande que en otros lugares más pequeñitos. Sí, lo que, que tampoco, lo ¿sabes? Tampoco cuadraba eso que te decía en plan: los pibes que tenía yo más mayores que rapeaban de Bayona eran unos pibes, me refiero, que igual tenían seis años más que yo, o en la época en la que hablábamos parecía a nivel de edad que tenían seis años más que yo, ¿sabes yeah. lo que quiero decir? Entonces era como que tampoco he tenido como unos referentes, por eso yo, por ejemplo, no sé producir uno, porque en concreto eh, en, en Galicia, en esa etapa, yo no, donde yo vivía, el Internet era bastante precario. ¿no? Okay. Y luego nunca he tenido como el tiempo suficiente para eso, para ponerme a producir ni con quién hacerlo, ¿sabes? Porque a través de vídeos de YouTube y tal, a mí yo necesito eh, tocar cosas, ¿sabes? Yo, soy, yo creo que se me daría mejor lo analógico para muchos. Pero, pero bueno, eso. Y, y luego, eh, coincidiendo con lo que me decías de que escuchaba, eh, luego es cuando llega toda la generación, o sea, toda la etapa esa de crema como tal, de, de manto, ¿sabes? De la conexión de Banana Bahía con AGZ, que yo me he visto en plan muchos bolos en Vigo de de AGZ, del manto, corredores de bloque, en de basement series. Uh -huh. Entonces entra como... ¿Sabes? Nace también saque, como Eric Curano con Energía Libre, que es cuando sa empieza a sacar como esas movidas. Pilla pillé como toda, para mí toda la pomada, ¿sabes? En realidad... Sí, de, no, el ¿no? sí, sí, los TV Cuts, ¿sabes? TV Cats, bueno. Toda esa movida un poco que justo antes del track que te lo comeriste tú en Barcelona, supongo, ¿sabes? Toda la etapa en plan... Eso, pero es como una etapa que está bastante bastante guapa, había bastante Spitting Essence, ¿te acuerdas de Spitting mm, Essence? Joder, y tanto. Pues nosotros salimos en Spitting Essence con el colectivo anterior, ¿sabes? De mi colega que te he dicho el Bari y de, el de Zapatillas Limpias y el W90 salíamos en Spitting Essence. Hostia, el de Zapatillas Limpias me parece uno de los mejores AKAs que he escuchado en mi puta sí. vida, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. es increíble. Sí, <laughs> sí, 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 Es épico, es épico. Claro, realmente sí. ha cambiado un montón la época y sí que es verdad que podíamos eh, etiquetarlo un poco por, por etapas, ¿no? Época de las maquetas, cuando prácticamente no habían discos o habían tres y no habían más. Sí. Esa época ya que empezaban a haber discos con el añadido del pre-internet, porque va sí. junto, y luego ya sí. es época internet, y ahora ya es época streaming ya directamente, que sí. también va dentro de la época internet, ¿no? Pero sí que es verdad que sí. la gente que tenemos cierta edad, hemos visto todos esos cambios, como tú o como yo, siendo más pequeños o menos pequeños, pero hemos sí. sido como conscientes de todo ese cambio y demás. ¿Tú por es algún loco, momento loco. te imaginabas que eso que hacía hace unos cuantos años en Mega, viendo y descargando películas piratas online, lo ibas a acabar haciendo de una manera legal con la música como es ahora, tío. Porque antes se veía como algo súper, o oh, eh, voy a ver una película en Mega, eh, tal, no sé qué, es como... Es loco. Tío. Mira, se me ocurre hasta ahora, por decirlo de alguna manera, pensar... Voy a hacer como una reflexión así bastante abierta, espero no liarme. Pero uno, no sé si se me ocurriría o no, mi compañero de piso en su momento tuvo la idea de Netflix. Voy a tirármelo como si fuese así, ¿sabes? Netflix tendrá mucha idea detrás. Pero lo que es la idea de decir en plan, esta tal? Es un Netflix. Uh -huh. Mucho antes de que saliese Netflix. Supongo. O igual en States ya estaba, pero aquí como llegan las cosas 20 siglos después... Es que, es que Netflix ¿sabes? empezó siendo una no. movida... Vale. Y ha derivado siendo otra, pero Netflix era un sistema de alquiler de películas que yo te enviaba la película Uy. a tu casa. Vale. Ha vale, derivado vale. hasta esto. Es que... Es, es vale. Netflix pues tiene ahora, muchos años, aunque no lo parezca. Ahora, pon, ponte que la primera crisis realmente del... del de la música eh, es la piratería, ¿sabes? La primera crisis. Eh, y antes se gastaba mucho menos en música porque el coste de la música era mucho más elevado, ¿sabes? La gente... O sea, bueno, hay estudios que te dicen, imagínate que en... Hace 20 años, pues la gente con, eh, se gastaba en música, me lo bueno, 120 dólares. En total, entre festivales, tal, no sé qué, conciertos, pim pam. Vale, y ahora se deja, obviamente ha habido un cambio, ¿no? Del valor de la moneda, pero en plan, te dejas de media 350 euros. Y entonces, hablan de cómo percibe el artista eh, esa cantidad final, ¿sabes? Eh, de ese dinero que te dejas tú en la música sabes de en plan de, de ahora que está tan liberalizada la música uh -huh. antes que le echábamos tanto la culpa a las discográficas y tal de, de que tienen no pues toda esa fama pero ahora que supuestamente todos podemos distribuir música qué cacho del pastel se lleva el músico y por ejemplo evitas la piratería ya nadie o sea tú te puedes descargar un tema de Travis o sea unas canciones de Travis Scott para pincharlas pero pagas spotty Spotify sabes o Tal, y ahí, igual, entonces ahí mira, es como, pues igual también el streaming interesa muchas veces más a las grandes discográficas. Esto me lo estoy inventando ahora, así un poco reflexivo. ¿eh? Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí está, está no es un mensaje ni, ni quiero como sentar cátedra, pero igual también interesa porque evitas lo que ha sido el mayor agujero negro, ¿sabes? Que debería de ser cuasi gratuito, debería de verse una manera de monetizar realmente en la que el creador, ¿sabes? Que crea algo, que crea arte, que crea contenido, que crea entretenimiento. Uh -huh. sea el que perciba la realidad y la realidad de, de gran parte del pastel, y por ejemplo yo desconozco en Twitch las grandes la peña que maneja sabes, que maneja, no desmereciendo, pero que maneja billete, sabes eh, qué cuota de lo que generan por lo menos en, en, en dinero que se les paga, recibe, no sé si es un 90 es, es un sí, 80, se, se, puede, se puede decir o sea, <laughs> esto es algo que se puede decir, que no, mientras no digan números sí. concretos, pero eh, depende, hay Dos o tres tipos de contratos ahora en Twitch, pero creo vale. que el que tiene acceso entre comillas, entre comillas, cualquier persona, si llegas a unos mínimos, es el 70-30. 70, 70 claro. para ti y el 30 para, claro. para la plataforma. En mi caso, por ejemplo, es el 50-50. Porque no claro. llego a esos números, no llego a esas movidas y tal. Pero bueno, que eso es algo que. Eh, que, que bueno, funciona el... aquí así, ¿no? En la música, ¿no? Al final, eh, en la música eh, creo que sí que hay plataformas que te dan como el 100%, pero al final te están dando el 100% de algo en lo que inviertes tú y que tú mismo estás generando como el activo, como en otras cosas, ¿sabes? Entonces uh -huh. pues al final tú estás realmente invirtiendo un dinero por aquel que se mete a, vamos a quitarnos de rap, métete a música en plan orgánica, con músicos tocando y haciendo, ¿sabes? En plan... Música, no, no digo que el otro no sea música, sino tiene unos costes, ¿sabes? Meterte sí, a una sí, peña, en un estudio. Música más un tradicional, álbum, con instrumentos, Un álbum de, músicos, un álbum de 30k. Tal, sí. Un álbum de 30k, tío, que te lo haces tú, con tus ahorros, con tus no sé qué, con tus no sé cuántos. Y desde ahí ya construye ¿sabes? Pero a distribuirlo por Spotify, ¿sabes? Porque si no, no llegas, ¿no? Ya no tienes otros deals. Ahora se ve todo como mucho más con métricas, tal. Mm -hmm. Entonces, es como... Bueno, no sé muy bien, hemos llegado aquí yo creo que un poco hablando de, de, ah, sí, que realmente las plataformas deberían de decir, ostras, este tío me está haciendo buen contenido, sea audiovisual, sea tal, voy a darte recursos económicos. O sea, ¿Cómo puede ser? Vale, son las distribuidoras, por ejemplo, las que muchas veces están adelantadas de distribución, eh, las dis los sellos discográficos, tú ahora puedes meterte a hacer, supongo, crowdfunding, mil cosas, uh -huh. pero ostras, si eres un, un buen artista, ¿por qué no? Te voy a inyectar yo pasta, que soy la distribuidora, ¿sabes? o sea, soy la propia, ¿sabes? La, la, la que tiene realmente la potestad de aumentar y en vez de quedarme con tanto y darte tampoco del pastel. Porque eso es lo difícil, creo. Yeah. Porque es más yeah. fácil inyectar esa pasta en alguien que ya sabes que genera pasta. Yeah, sí, 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 obvio, obvio. ¿Sabes? O sea, por, porque tampoco el business de ellos es ese. tampoco el business de ellos es ese. Supuestamente, mira, el otro día traigo en unas charlas de Spotty, de las gai y decían que tenían unos estudios de libre acceso en UK, que tú te los puedes reservar cuando quieras, con técnico allí, gratis for free. ¿Sabes? Entonces, si eso que lo quieren montar en España también, si eso es así, pues ley. ¿Sabes? Al final estás generando un espacio para que la gente cree y componga obras que es de lo que tú te enriqueces. ¿sabes? Pero, pero habrá no, pues que verlo también. Si tienen más gestos así a nivel. Internacional hmm. y no solo en cuatro países porque yeah. eh, patatas hervidas, ¿sabes? Ya, yeah. ya, yeah, clásico. Si, lo, sí, si sí. lo van a hacer, que yo entiendo que también los gobiernos de cada país tienen que ver un poco por cómo funcionan las plataformas en cada país y demás. Por ejemplo, en, en un tema que no tiene nada que ver con la música, pero en Francia, por ejemplo, no sale un juego que no esté en francés. Vale. Ya es por ley. Vale. ¿Sabes? No es porque haya más gente en el mundo hablando en francés, no es porque paguen más... No, 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 es porque en Francia hay una ley que te dice que si el juego no está en francés no lo saco. Porque right. yo lo que quiero es que la gente también sepa francés, aunque luego pues, lo pongan en inglés. Sí, 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 sí. Pero la gente tal. ¿sabes? Aquí no hay esa ley y por eso la muchísimos videojuegos no salen ni con, ni con idioma español. Right. ¿Sabes? Entonces, al final yo creo que es como lo que me interesa y lo que me dejan. Siempre yeah, intentar sí. abaratar costes, porque eso es una mierda, porque siempre buscan abaratar costes. Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Sabes? Y, y aparte lo que me dejan, porque cada país no funciona igual. Y todos los países no tienen la misma normativa, ¿sabes? Ya, yeah, eso sí que. Es o sea, eso tiene que ser un poco complicado también. Pero. Sí. Pero creo que se centran. que entiendo que es su trabajo, ¿eh? Pero creo que se centran demasiado en dar visibilidad a, a la peña que ya la tiene, pero porque oh. es la que genera dinero. No si es pensas, la industria. De si la tú miras, la se ha hablado mucho de esto por aquí eh, y lo ha hablado piezas alguna alguna que otra ocasión. Tío, pones las playlists hip hop español, las propias que te ofrece que te ofrece Spotify, mm. no son una realidad de la música que suena aquí en España, porque Ojo, y, y no hay nada contra toda esta gente, ni mucho menos, pero es que siempre son los cuatro mismos de siempre. ¿Vale? Insisto, que está bien que estén ahí, ¿eh? Pero es como Natos y Waur, eh, Ajax y Proc, Pejo, Cafune, y dices, coño, todo lo que tiene muchas visitas. Sí, a ver. ¿Sabes? Y no es... escuchas, pues, o a un UfDog, o a un Percles, o a un Rapgotti... O a un on the run por ahí, ¿sabes? Quiero decir. A un trabajo en el que haya salido on the run, lo que sea. No, 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 Quizás sí. debería de haber como una playlist, tío, como un poco curada. Pero al final yo creo que la peña. Del under, si la eres capaz de centralizar en un sitio, ¿sabes? Porque igual hay peña. Que le puedan hablar más como. Dicta o cómo te manejas tú narrando y le interese más, o otra que le interese más, como lo hace otra persona, o si los de solo gozar le mole más o más, pero al final todos tenéis como un criterio de escoger a ciertos artistas, sabes, que están en el under y que las peñas que estamos un poco en el under eh, nos sentimos representados por la peña que lleváis y a veces nos descubrís a peña. Entonces, si al final hubiese, por ejemplo, cur se curase una lista de rap, sabes, pero como under. Eh, que también lo de Ander es muy relativo, porque tú de repente dices, vale, por ejemplo, el pequeño al GoPro, o Hockey y tal no son Ander a día de hoy, o no son Ander. Yo, yo es estoy en el proceso el, de salir. El otro día tuvimos este pequeño debate eh, sí. aquí en el, en el canal, en el, con la gente que había en, en el chat hablando conmigo y tal. Y claro, yo, por ejemplo, aunque algunos digan que sí, yo para mí solo caos no es underground, o, de, o, o casi no es underground ya. Porque hay, hay temas suyos que tienen muchas vistas. ¿Sabes? Y cuando claro, hablamos la, la, la. De... Entonces, a día de hoy eres alguien conocido. Igual no estás en el mainstream tampoco, pero no estás ahí abajo. ¿Sabes? Para mí eran. Under... Sí. ¿Sabes? El es underground, como que solo el... hay dos caras. Es como Exacto. una manera en la que solo hay dos caras. Y no creo que solo hayan dos caras. Pueden haber no. un abanico de, 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 de lugares, por decirlo así, dentro de tal. Pues el, está el underground, que a lo mejor no conoce a nadie que acaba de empezar que no hace conciertos que no tal que no sé qué pero a ti por ejemplo sí. yo no te considero underground porque a ti aunque tengas pocas vistas por decirlo así a ti te sí. conoce la gente tienes una repercusión de que prácticamente en cualquier lugar se lo dije lo mismo a Percles Percles tiene relativamente pocas vistas pero le conoce todo el puto sí. mundo tío con qué de underground sí. es eso a ver, yo cuando me refiero más del under, lo hablo un poco como a nivel business, en el sentido, pues tío, vas metiéndote, ¿sabes? No creo que el ergo y el peca, además creo que lo dicen en plan... No creo que ahora mismo, ahora mismo están reinvirtiendo su dinero y tal, pero por lo menos ya están como viviendo de la música. Hay cierta peña que está viviendo de la música, el y Luis Amor están viendo de la música. Sí, correcto. Música. Hay peña que está un poco... Entonces, pues cuando digo under me refiero, pues yo igual estoy en el salto de como artista, ¿no?, un poco más avanzado en algún momento, quizás vivir de la música, pero para mí, under significa mantenerte un poco under de business, sabes? En este caso, en, en, en el término que yo estoy mm -hmm. un poco queriendo acuñar cuando he dicho son o no son under y el pequeño y ergo? porque para y mí me parece ejemplo, de alguna... puta madre, porque creo que el día que estuvimos hablando eso, nadie lo enfocó en ese aspecto, under, porque no estamos, porque no están viviendo de la música. ¿Vale? porque había gente que no son under porque no están firmados por ningún sello y cada uno tenía como su movida de lo que es underground y al final, si te fijas, claro. no tenemos un diccionario que te diga a ti underground es esto y no hay más, ¿sabes? Pero eso es lo yo creo que es lo bueno también del de, de muchas veces también del rap de que tú tienes a peña que está en el mainstream dentro del rap, porque por ejemplo, la gente que has nombrado antes es Peña que está en el mainstream del rap y están ahí porque se lo han ganado, ¿sabes? Independientemente uh -huh. de que haya gente que le pueda gustar más o menos X manera de enfocar, están ahí y facturan lo que facturan y es lo que hay. No le podemos echar la culpa al artista, del público también, ¿sabes? Muchas veces, y más en la cultura rap de investiga todo lo que puedes hacer. Pero hay, lo guapo del rap es que hay mucha Peña en el mainstream que admira mucho a Peña del Lander, ¿sabes? Que es uh -huh. Peña que rapea de locos. Pero que igual, pues por el mercado, por lo que sea, porque directamente está chill sacando un proyectazo cada dos años, o al revés, un, dos proyectos cada año, me refiero a veces. El es con no sé cuántos temas, o sea, lo, lo leí un día por ahí, en plan, como que en un año se ha sacado tres referencias, o cuatro, o dos, sí. ¿sabes? o cada año dos. Entonces, y el pavo rapea de locos, pues es, es, es underground, ¿sabes? Porque igual no está viviendo de la música, pero OG, ¿sabes? Me claro. claro, Dice, dice el pardo que está por aquí por el chat que dice yo para diferenciar under de mainstream necesito ver sus cuentas del banco ya ya pero vinculadas vinculadas con, ¿Con la, música? la música claro yo entiendo, entiendo que habla vinculada con la música sabes como allá hablando centrando la música claro un saludito pardo casi, casi lo, lo veo morir al tío eh qué dices sí ahí eh que le dio ahí un choque bueno es que lo he contado en un directo creo le dio ahí una un jamacuco no por algo, sí, no sé, algo que ver con el marisco. Bueno, ah, sí, ahí, puede, ser, puede ser, puede ser, puede ahí ser, está. puede ser, puede ser, puede ser que me haya enterado de eso, sí. sí me sí, traes sí, a un tío sí. que no puede rozar el marisco a Galicia, tío, me refiero. Ya querían, te querían hacer algo, pardo. <risa> <risa> bueno, sí, eh, entonces, por dónde. Eh, eh, estábamos en se me ha pirado a mí también ahora ¿eh? es que estoy a gusto no. y cuando, cuando estoy a gusto igualmente sí, tampoco sobre. te voy a entretener mucho más porque llevamos ya se me, se me pasa el tiempo volado últimamente en, la, en, en los que lo que manín mm. llevamos una hora y media ya eh nuestras nuestras o sea, son las diez y veinte y hemos empezado ¿Sabes? a las 9 Está, estábamos hablando por decir rápidamente estamos hablando del tema de lo del eh, de lo del mainstream que es mainstream las plataformas su portal eso es a ver, un poco eso Vamos ahí un poco. claro entonces yo creo que es el como bien has dicho tú es un negocio y miran mm. lo, que, lo que te decía yo también no que, que miran por el negocio en sí vale sí. Y esto me da dinero pues invierto aquí pero es que al final aunque nos joda ese es su trabajo Debería sí, sí, de haber sí. otro trabajo que es el de curator o es el de buscador de talentos o es el, llámalo como te dé la gana, que es el que sí, diga, sí, sí. oye, mira, aquí está sonando todo esto y esto sí. puede estar bien. Y entonces presentar proyectos o presentar movidas y tal. Y da la sensación de que eso seguro que está, esa figura, esas figuras seguro que existen, pero parece que cada vez están en menor medida, porque ya hay cosas que funcionan muy bien. A ver. Pero... Lo que pasa es que muchas veces en la... O sea, yo creo que precisamente ahora hay como cada vez más proyectitos, ¿sabes? En plan, que merece la pena seguir, que tienen que ver un poco con, con la cultura, el apoyo de la cultura, en este caso, de, vamos a hablar, rap, hip hop, mm -hmm. música de artistas emergentes, un poco alrededor del urbano y otros sonidos de ese estilo. Entonces, al final creo que, al igual que los hubo cuando empezó el trap, eh, ahora tienes... Diferentes proyectos, eso en Coruña, en Zaragoza, en no sé dónde tal, que intentan hacer crecer, pero siempre ha sido como un poco la misión de la gente que empieza a organizar cosas en su ciudad, ¿sabes? El ir educando un poco a la gente y esos proyectos, de ahí salen algunos proyectos que tienen apetitos o apetitosos para la industria, pero luego al final es simplemente tienes que ser como el motor del cambio, ¿sabes? Igual te. Te jodes y pues la industria no quiere ahora lo que tú quieres dar, ¿sabes? Pero yeah. la industria intenta sacar. Al final es un, como decías antes, tú no sabes lo que va a funcionar. Entonces el, el nivel de riesgo, tío, tú te montas una casa de apuestas, supongo. No no hay que montarse una casa de apuestas, está feo. Está feo. Pero me refiero. Eh, ¿Cómo te lo diría? Ya sabes una rentabilidad más o menos que te va a dar. Tú puedes pillar a 10 artistas, tío. Y, y creerte que van a ser la, la rehostia y que al final no, no los monetices. Entonces, yo creo que en la industria musical es así porque nunca se sabe. El otro día estaba en unas charlas que decía comprar. Lo único que se sabe de la industria musical es que no se sabe nada, ¿sabes? Una movida así. Y es que es así. Pero de repente pilla TikTok y te hace pum, viral, plas, no sé qué. Claro, es como que aparece. justo hablábamos off-stream antes. Que, uh -huh. que con Haikan Vino hablando la semana pasada decía eso, ¿no? Joder, yo es que ya he probado de apretar todas las teclas, que alguien me diga cuál es la tecla, si se sabe una fórmula, si se sabe un algo, que me diga cuál es, porque es que yo uh -huh. he intentado todas las que se me ocurren. También sacar increíble. temas, sacar discos, uh -huh. videoclips, no sé qué, no sé cuántos, montar un estudio, tal, y es como mazo de opciones, pa 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 más todo el rato pero ninguna funciona, pero luego me viene no sé quién, haz como no sé quién que hizo tal cosa y mira qué bien le va. Ya, bro, es lo que estoy haciendo desde hace dos años y no me va tan bien, ¿sabes? No hay ya, una pero... tecla para todo el mundo. Claro, claro, eso es lo que iba a decir. Hay veces que, o sea, si el cambio es natural, quiero decir... Yo hablo, por ejemplo, ya solo voy a centrarme en el desarrollo artístico. Es decir, tú como artista tienes un cambio natural. Uh -huh. Imagínate que yo te digo, pues mira, rap tal, pero me apetece hacer otras movidas con otros sonidos y tal. Ese cambio natural es perceptible y la gente que lo aprecie y que igual habrá gente que lo aprecie y gente que no. Y entonces habrá gente que se irá, gente que se quedará, gente que llegará, gente que, uh -huh. que sabes, de todo alrededor de eso. Eh, pues es un poco, a ver qué me... Que me... Que me he liado, tío. Espera, que me he un segundo blanco. Vaya dos. Vale. No, sí, bueno, pero es que a veces me pasa cuando voy, porque ya iba como un mazo para adelante de eso. Vale. Eh... Bueno, pues se me ha ido, literalmente. Tienes que darle un segundo hacia atrás, tú lo que me estabas diciendo, y ya te lo recupero. A ver, estábamos en que... A ver, ¿en qué estábamos? En lo de los, los buscadores de peña. Estoy haciendo yo para sí, atrás. Sí, ah, ¿no? bueno, sí, no, tú más para atrás. O sea, demasiado para, para atrás. atrás. Alguien que nos recuerde sí. alguien en el chat, porfa. Venga, Qué horrible, pero... ¿eh? Lament sí, chao, sí, por es, mi es lamentable, tú. Es que cuando, eh... cuando yo también estoy así de a gusto, es como. Ah, o sea, vale, sí, sí, sí. Estábamos hablando de los botones. Eso. Entonces, al final lo que quiero decir es. Los botones. No es lo mismo, creo. ¿sabes? Decir, bueno, estoy con este botón y voy a pasar al tercer botón, pero voy a pasar por el segundo un poquito. Que estar siempre toqueteando botones porque. Al final la oportunidad te va a pasar más o menos y si tú cambias un poco y te viras simplemente porque crees que el camino que estabas tomando no es el adecuado, probablemente ahí es cuando llega el momento, ¿sabes? Probablemente si has estado 10 eh, años en una movida como con el sacrificio que requiere la música, a ver, puede ser un packet, ¿sabes? Pero si estás es porque tienes una visión, tienes una manera de entender la movida, habrás digueado mucho en tu movida. Eh, sabrás muchas cosas porque a mí me preguntas de otros géneros y de otras épocas y no sé pero de mi movida en, en concreto sabes eh, sé bastante más bueno ahora a raíz de precisamente de lo que trabajo como te digo pues estoy un poco obligado a estar bastante más actualizado claro. pero pero voy un poco un poco a eso tío a que la gente muchas veces no hay una fórmula, pero igual la fórmula la tienes tú en tu movida y muchas veces por estar intentando cambiar a otra nueva fórmula y tal, se te pasó ahí una de las claro, oportunidades. Y, o sea, resumiendo rápido, que igual sí. te, te tienes que mantener en, en una tecla, al menos sí, durante sí. una buena temporada para ver... Y sacando conclusiones, esa tecla igual en vez de darle tan fuerte, le das un poquito más suavecito, le das tal, quiero decir... Pues, eh, reflexionando sobre, pues tienes un proyecto, imagínate, de rap, o yo llevo mucho tiempo como de rap, pero del rap de hace seis años al de ahora han cambiado cosas, mucho cambiado cosas, porque he reflexionado, tal, no sé qué. Entonces, pues luego, eh, quiero otro proceso, pues ese será otro tocar otro botón, ¿no? Pero un poco así. Bueno. Claro, justo nos estaba recordando aquí Tito Chilito, justo estabas diciendo el desarrollo artístico y cambios naturales de un artista. Cuando sí. nos hemos perdido, ¿no? Que cuando sucede sí. eso, ¿sabes? Sí. Que es, es... es diferente eso. Al final lo que voy a decir, es diferente ese cambio. ¿Sabes? Nunca diré a la gente que se mantenga en lo suyo si el cambio es natural, pero que no te mantengas porque creas que la dirección es esa. Hay ciertas cosas que sí, en cambios tecnológicos grandes, en cambios de géneros grandes, en los que tú puedes entrar, igual no entras porque quieres mantenerte en tus tres, pero podrías hacerlo muy guay y no estás faltando un poco a tu pena artística. Uh -huh. ¿Sabes? Pero en general, mantente un poco en la idea y la visión que tienes. ¿sabes? Muchas veces la gente que no la comparte o sea, tienes que rodearte de gente que tenga tu eh, comparta tu visión de alguna manera y aporta tu visión, pero no de gente que te quite tu visión, porque tu visión si la tienes es porque existe y porque es ejecutable eh, y por, por eso llevas tanto tiempo haciendo cosas. Eso sería. Hablando de un caso que sería como muy notable en ese aspecto, podríamos hablar el cambio de crema a Zetangana, por ejemplo. Sí. No, esa sí. evolución, ¿no? Pues él quería esto quizá y buscaba sí. esto quizá. Y, sí. y ok, he empezado así. No, no se reniega nada tampoco, he empezado ahí, eso está ahí. Pero esto es lo que quiero hacer, o esto es lo que he querido conseguir, ¿no? Ese, ese cambio artístico quizá natural o esa tecla que decir, no, esta es la que quiero tocar, ¿no? Mira, un buen obli de ahí, si lo piensas también, que no se habla tanto de él. Yo lo pensé. Eh. Tía que lo vi en plan con una mochila bastante guapa y con un cadenón de mezcla. Es el Lex, que el Lex, tío, si lo piensas, estaba en HH Groups. Ya me refiero. Hay cosas del Lex en HH Groups y dices, mira que OG con el pibe está, sabes, en plan, más o menos. Pero para mí es como está siendo como de los primeros sellos de, creados por Peña, un poco como de Lander, con sabes, como no sé, quiero decir, como como en Estados Unidos esa cultura de hacer ese tipo de sabes de hacer los sellos como antes tal pues me yo lo veo un poco así y mira por ejemplo alguien que ha tenido una visión supongo es el Lex Luthor sabes no sé cómo le habrá llegado porque no he tenido la suerte de hablar con él si escuchas esto Lex estar encantado de hablar contigo me parece muy interesante lo que es la, tal pero ese tío tiene que tener mucho conocimiento de industria conocer a mucha Peña sí, tal sí, y seguro, seguro que tenía su visión de lo que quería hacer y al final ha acabado con Peña que tenía una visión también, que en, en coincidencia, si no me equivoco, pues muchos son también gente cercana a tuya y mm. amigos. ¿no? Sí, 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 sí. Al final, ya te sí. digo, yo pienso igual, creo que hay hay poquita peña que a día de hoy estén haciendo ese tipo de proyectos y llevándolos para arriba fuerte, ¿sabes? Mm. Y con esa mentalidad, quiero decir, gente que sale del under, como dices tú, gente que sale. De la nada, de pencárselo durante años, currárselo durante años, buscarse su lugar ahí, que no es fácil. Claro, claro, Que claro. no es nada fácil. Y, y, y es algo que, insisto, y siempre lo digo aquí, sobre todo para las generaciones más, más jóvenes que están empezando a hacer ahora música, no es fácil. ¿Sabes? No, te puedes tener una flor en el culo, evidentemente, pues puedes haber nacido con una flor en el culo, que te pase todo lo más bonito del mundo, y mm. te lo deseo. Pero no es un mundo fácil, ni como beatmaker, ni como cantante, ni como nada. ¿Sabes? ¿Sabes dónde hay un nicho guapo de oportunidad que la peña tiene que ver? Además ya lo habla una vez yo creo como él da una entrevista de que nadie quiere ser cualquier cosa que no sea artista o productor. Eso ¿sabes? es. Sí, sí, pero quiero decir al final uno España tiene como un mercado bastante potencial por lo menos para generar artistas igual no de consumo pero tienes Latinoamérica a tiro de piedra a día de hoy. ¿sabes? Mm. Entonces eh, no para generar consumo pero falta como mucha industria y la realidad es que la gente joven <coughs> Está muy pegada a la, a la actualidad musical de lo que suena en LATAM y de lo que suena aquí. Sí. Y falta gente joven así. De hecho, toda la peña y todos los grandes fichajes de muchísimos de los artistas, rollo, el MORAD, RUFV, otra tal, no sé qué, son peña joven que entra a currar en distribuidoras, en sellos, tal, y dicen, esto es lo que hay que pillar porque tal. Entonces, a la, toda la peña joven o, o no tan joven, ¿sabes? Hasta que tiene un knowledge y simplemente es digger. Que investiga también industria musical, que se lea unos libros, que se ve unas cosas, que al final también es parte de lo que haces. ¿Sabes? Nadie se cuestiona el. No sé, me refiero. O nos cuestionamos muchas veces el siempre. El sello es lo malo. No sé qué, ostras, pues si es lo malo, aprende de contra qué tienes que luchar, ¿no? Claro. O qué tienes que defender. ¿Sabes? Entonces, no sé. Ahí la peña joven, dentro del camino de la música, que es un camino que se tarda tiempo, como bien estabas diciendo, por retomar. Y no parece que nos hemos perdido. <laughs> eh, hay también muchas otras oportunidades. que es eh, Siga la música, pero intenta... Si ves que no es el tal o no es tu momento, ponte a estudiar de movidas y, y echar una mano a tu colega, que sí que sea el momento, asume ese rol. Y luego ya serás Puff Daddy, ¿sabes lo que quiero decir? Claro, claro, Quieras claro. O ya, o ya serás Divine, si tranqui, sí. si ya te llegará, ¿sabes? Si, si el, el, la charla que creo que la que dices es la que dan... La, la que hace con Frankie Pizá. Sí, exacto. Justo. Exacto. Ahí, ahí, ahí estuve yo. Ahí estuve yo. De hecho, salgo en la intro de esa charla. Es que ah. yo soy cameo king. No lo sabes, ah. pero yo soy cameo ah. king. Salgo en sea, no, un no. montón de vídeos y en un montón de mierdas, pues porque mira, tú has visto mi cara, tío. Pues como para no ah. salir, soy guapísimo, coño. Ahora fuera, coñas. Eh, ahí explica un poco eso, ¿no? Que todo el mundo quiere eh. ser ese frontline y que para sí. dentro del, del hip hop. No solo hace falta frontlines, hacen falta abogados, hacen falta, hacen falta, pues eso, managers, fotógrafos, diseñadores, cosas mm. que no son un frontline directo, pero que mm. sí que son necesarios para fomentar industria y cultura, y que todos pueden ser luego sus frontlines en sus movidas, sabes, porque tú, lo que pasa es que igual para alguien no sé, me refiero, ser un frontline dentro del mundo del road manager, sabes, pues igual, pero yo que sé. Hay road managers épicos de la historia, ¿sabes lo que quiero decir? Yeah. Hay, eh, hay songwriters. Yo preferiría, tío, escribir a Peña y ver la panoja. Y ir por mi casa, o sea, ir por la calle, bien tranquilo, que a día de hoy sigo yendo bien tranquilo, pero quiero decir, ¿sabes? No Hay yeah, yeah, gente yeah. que no puede salir a la calle. Yo creo que de alguna manera, si solo, solo vives de la música, hacerlo desde el anonimato es épico. En una entrevista creo que de Rebsby, no sé con quién habla, como... De un pibe de Menorca que le escribió un tema a Carol G y que el, el tema lo pilló, ¿sabes? Eh, y es uno de los temas pegados de Carol G. Y le dice, como, y el tío va a comprar el pan tranquilamente, ya. ¿sabes? Al a barrio y nadie le molesta y la pasta llega. Entonces, hay un montón de roles. Lo que pasa es que la Peña sí. siempre quiere ser el delantero centro, ¿sabes? Claro, yo es que muchas veces, y, y, y sé que. Se me, se me tilda de, de un poco de hater incluso cuando, cuando digo esto. Pero es que mucha gente creo que lo que quieren es ser famosos. O me bueno, da la sensación de que quieren ser famosos. En, en algo, ¿Sabes? En Porque algo, lo encuentran ¿sabes? como algo como muy ligado, ¿sabes? En plan... Y, y sí. lo entiendo, ¿eh? Sobre todo hablo de la gente más joven, ¿vale? O sea, insisto, dentro de esa gente más joven habrá de todo y habrá gente que se entere más y habrá gente que se entere menos y habrá quien no se entere una mierda. Está claro, como sí. en todos los lados, ¿no? Pero lo tienen como muy ligado porque a día de hoy tener éxito es igual a tener fama. Éxito, o sea, Cruz Cafune tiene éxito, tiene fama. Moral sí. tiene éxito, tiene fama. Pejo tiene éxito, tiene fama. Al final, y sí. siempre ha sido así, ¿no? Lo que pasa es que ahora está más latente en las redes sociales, tal, no sé qué. Ves los números de los Instagram de algunos de estos y da hasta miedo, tú. Ya, bueno, al final también vives en. Una... Yo, a día de hoy por las redes sociales, tío, obviamente, y justo la gente que has nombrado, pero es como. En un momento en el que seguirte y simplemente ver tu contenido me cuesta cero dinero, luego hay que valorar en plan. ¿cuánto, ¿Cuánto estarías tú dispuesto? ¿Sabes cuánto esa gente estaría dispuesta a apoyarte de alguna manera en otras cosas? Siempre pongo el mismo ejemplo. Y cero Beef, porque además, auténtico OG, ese chaval de cómo se ha ido y ha hecho la pasta que estará haciendo, que es el es el Quevedo. Pero si Quevedo, toda la gente que lo sigue, le diese un euro por cada tema que estrena y les diese acceso en Bandcamp ilimitado por cada gente que le sigue de manera mensual, se sacaría... No sé cuánta gente lo sigue, pero qué... Lo, sigue, lo siguen bastantes millones, supongo sí, en Instagram. Sí. Pues Jopra, imagínate que si de los 10 millones que lo siguen, cada vez que tire un tema, ¿sabes? Esa peña le dé un euro al mes por escucharlo en anticipado antes que en Spotify, eh, sería multimillonario. Entonces, al final, en un mundo en el que también. Es que te subo la tanta... apuesta y ¿eh? solo con que les den 5 céntimos, bro. Sí, claro. Pero. Claro, <laughs> solo con que le den sobre... bueno, una suscripción de 5 céntimos al mes por escuchar un tema. Yo creo que el Quevedo factura. Si Espérate, vamos los a, seguidores de Quevedo a, por 5 céntimos, creo que igual lo factura. Eh. No sé qué decirte, pero. Es que el Quevedo tiene que estar muy chetado. Tiene 3 millones de personas en Instagram siguiéndole. Ah, bueno, pues mira, pensaba que iba a tener más ¿eh? en Spotify. no sé qué barbaridad tienes, loco. ¿no? Pero bueno, 3 millones. Sí, 5 céntimos por 3 millones es pasta, pero no es tanta, quiero decir. Ah, todos los para meses, la eh. repercusión que tiene. Sí, sí, sí. Pero para la repercusión que tiene. ¿Sabes? ya es ¿Sabes? Pues pasta obviamente, es mucha pasta para tener <laughs> ojalá tener me refiero a un un 5% cada mes por la cara, mayores de eso pero o a sea, lo que voy es como que también los seguidores, la gente quiere hacerse famosa, la prensa que se quiere hacer famosa no aguanta de la carrera porque esto es maratón, no son 100 metros ¿sabes? Eh, básicamente eso es lo que pienso yo es un poco como lo veo yo, ¿sabes? en ese nivel y luego pues yo que sé, sí claro al final a la gente eso solo quieres dar a toda la gente, me refiero a la Peña. Cuando también eres famoso, quieres monetizarte de diferentes maneras, ubicarte, presentarte al público de diferentes maneras. ¿sabes? Entonces, también, pues ahí hay lo típico del intrusismo, ¿no? que se habla muchas veces en las artes y cosas así. Pero bueno, sí. es lo que hay. Claro, decir, nosotros... yo, yo cuando estuve hablando a... con, con Julia Álvarez, que ella es periodista, y yo le, le, le decía, ¿no? Yo, yo muchas veces tengo el síndrome del impostor no como esa, esa, ese sentimiento de intrusismo, ¿sabes? Porque yo no soy periodista. Y yeah, al final pero sí bueno. estoy haciendo una especie de periodismo muy a mi manera, evidentemente, igual no se acerca absolutamente a nada un periodismo convencional, pero sí yeah. estás, estoy haciendo una especie de, de periodismo. Ella, ella me contaba, claro, ella ha hablado con mazo de artistas increíbles internacionales. Pero veinte minutos, las cuatro preguntas que ya tengo que hacerle para que me conteste eso sin sacarme de ahí y claro yo puedo hablar contigo una hora y media, bro. O sea, encima sí, yo sí, tengo sí, ventaja porque no es periodismo tradicional, ¿sabes? Sí, 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 eso sí. Eso sí eso Entonces que es me siento un poco a veces como pensando, joder, tú, eh, la gente no puede estar normalmente, ¿qué sé? A, a nivel internacional, viene JC a España, no te dejan estar una hora y media con él. Yeah, yeah, yeah. Tienes una ronda de 15 minutos, 20 mm. minutos, en la que estás haciendo cola y en la que sabes que el de delante le va a preguntar prácticamente lo mismo que tú y que el de detrás o la de detrás también. Sí. Porque es lo que te sí. piden, ¿sabes? Sí. Bueno, es que al final ahí también te encuentras como en muchos medios, últimamente me pasa y me quema bastante, la verdad, como en plan, yo qué sé. Eh, la polémica con el Kanye West y la, y la novia en Venecia. Mm. Pues... Plan, como todos los medios, todos los copies, tal... Sois medios, ¿sabes? Sois medios, tenéis que darme otro tipo de contenido, tenéis tal... ¿Qué contenido consume la gente? Yo que o sé, sea, a mí me prefiero que me descubran... Que me descubran peña, tío. Honestamente, que estar en el gossip. ¿Sabes? El gossip es propio de otro tipo de prensa. O... Propio de otro tipo de formato en el que digas todas las semanas Gossip Things del Trap Life, ¿sabes lo que quiero decir? No, pero, eso es, pero, eso, pero eso ya lo vería bien porque, bueno, lo limitas a un momento, pero, eso, con, pero sobre con, todo, nie, tampoco me gusta. Entonces, quiero. Sí, sí, que tampoco es muy bien porque hemos se acaba en esto, pero bueno, yo hateando a veces. No, a pero por los medios. Estábamos hablando de los sí, medios sí, 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 y sí, de sí, cómo sí, escriben, sí. de cómo hablan, tal. Yo, por ejemplo, sí. siempre lo digo, yo aquí no me gusta el. el el amarillismo, no me gusta la prensa amarilla, no me gusta hablar de cuchicheos. Se ha dicho de este en Twitter tal, se ha dicho de la otra que tal, este se ha discutido con no sé qué. Me suda la polla como si se matan, bro. ¿Qué tipo de contenido de mierda es ese? Ya, yeah, ya, yeah. bueno, eso no, no, no es eso me... está la época del meme. ¿Sabes? Eh. Es como, a, a mí personalmente no me gusta hacer ese contenido. Ya. Yeah, Cuando yeah, sucedió bueno. ahora lo del ergo y el gospel. Todo el mundo al día siguiente hablando del, del beef, probablemente sin tener mucha idea de lo que ha pasado realmente. Solo lo que dicen en canciones y lo que dice uno, lo que dice otro. Y Las a mí eso me cansa ¿no? porque es como la visita fácil. Sabes que eh, todo sobre el beef de Ergo Pro y Gospel ya sabes que tienes clics. Aunque no digas todo, ¿sabes? Pero ya sabes que tienes mazo de clics. Sí, me dice sí. por ahí el Keco, me dice, me dicen por el pinganillo que un saludito de, de parte de Charlie Zara para los dos. Ahí estamos. Sí, al Charlie yo es que lo tengo ubicado, más o menos. O sea, lo tenía ubicado de antes. Y luego no él me ha ubicado más tarde y hemos hablado. Pero sí, 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 sí. Un saludito de vuelta. Eso, 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 es un es un bien, es un tío de ley, la verdad. Sí, sí, sí. Oye, no te quiero entretener más, pero antes de irnos, porque, porque claro. se nos va de, de horas y no, pero antes de irnos. Quiero dejarte una invitación abierta para volver porque podría juntarnos un par de personitas para hacer una charla como a cuatro personas y hablar un poquito de la industria y todo esto, pero con un par de puntos de vista más. Así que si te apetece, esta es tu claro casa que y, y podríamos hablar de eso largo y tendido. Es un tema muy interesante, la verdad. Superín con eso, tío. Superín con eso. Yo, bueno, me da rabia, pero simplemente mandar un amorcillo a mi hombre Jason, que no ha hablado mucho de él hoy. Tampoco ha hablado mucho de tal, hemos hablado, hemos hablado de música, mira por Pero mira, la peña es que quiera conocer mi música que se va a escuchar mi música. Eso es. Y no me conociese. Eso es. Pero um, eso, como que a través no de haberte para... conocido aquí, les den más ganas de conocer tu de conocer también exacto. tu música, ¿sabes? Bueno, ahí yo siempre digo lo mismo, también se contextualiza más y se entiende más muchas cosas que digo, ¿sabes? A raíz de entenderme un poco en un plano más personal. Pero eso, que, que especial también mención para el Jason y para el Carlos, para el CSG, que, que, que en muchos aspectos sabe, son parte, ¿sabes?, fundamental de, de mi proyecto artístico también, eh, aparte de otra gente. Y aunque hemos hablado de en que la gente se escuche Voice Worldwide, que me parece un disco. Estoy literalmente hablando en mi libro, pero es que es necesario. No, 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 no es que todo es bien. Es tu momento. Esta es tu cámara. Son <laughs> unas producciones apoteósicas del JSA. Yo dije que me lo rapeo guapo, no estoy tan seguro, pero, pero y unas colabos guays. El diseño de María está súper bien ejecutado, sabes, las ideas. Está, está guapo, está guapo. Entonces, eh, súper dentro de esa charla sobre el Music Business. Sí. Eh, espero que la gente haya estado a gusto yo no he visto el chat, no he visto nada soy un, está, soy como está, del croma está, yo... está todo bien, al final eh, la sí. gente que está por aquí por el chat ya sabe que yo voy leyéndolos y si veo que ah, dicen sí. algo interesante yo tal, pero el formato es un poco, un poco lo que hemos hecho hoy, charlar tú y yo tranquilamente oh, como sí. si no hubieran cámaras como una charla entre dos colegas que están fumando y contando sus cositas eso es, ¿sabes? eso es. Pues, oye, nos vamos a ir ya. Eh, muchas gracias a todos por venir, a ti, lo primero por, insisto, por cederme tu espacio, tu tiempo, por mover esa cena. Te, como, te, te lo juro, te debo una cena. Tanto uh -huh. baje a Valencia, te debo una cena. Eh, y nos vemos prontito. Para la peña que está por ahí en el chat, nos vemos el domingo ya directamente con ese código barras Underground. Estoy haciendo un poquito de que la Peña me mande sus temas, Peña que no tiene visibilidad, con menos de 10.000 repros, que me vaya mandando sus cositas, Peña que está empezando, o Peña que a lo mejor bueno. lleva tiempo, pero que no, eso estoy haciendo vale. todos los dominguitos, a partir de las 9 de la noche hasta las 11, un par de horitas ahí, escuchando música de, de Peña underground, y, y a ti de nuevo de verdad, muchas gracias UfDoc por venir. Nada por acá. guapo. Por participar en, en esta nueva serie que se llama Que lo que manín y, y que nada, que un abrazote gigante y a vosotros pues un besito, pasadlo bien y decirle a la gente